La idea es, tradicionalmente, los patronos de las diferentes filiales, ¿verdad?, de la parroquia, digamos como que vienen de visita a la casa del patrón, que es San Isidro, que es la madre de todas las comunidades, es el centro parroquial. San Isidro es el patrón de toda la parroquia. Entonces, como un signo bonito, las filiales, que son hijas de la parroquia, traen a su santo, por decirlo así, de alguna forma, de visita al patrón. Recibimos a los hermanos de La Guaria. Si pueden, damos un aplauso. La candidata de La Guaria y su... Expresar nuestro más sincero agradecimiento a toda la gente linda de Pérez Celedón por su confianza, por su lealtad, sin su apoyo. Sagrada Familia, si pueden, dar un aplauso. Eso. De esa manera y como es tradición, se realizó la caravana con las imágenes de los santos patronos de las diferentes filiales que pertenecen a la parroquia San Isidro Labrador, en una actividad que se llevó a cabo como parte del inicio de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador. Ay, una maravilla, una preciosura, y gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que nos da. Es una tradición bastante bonita, ¿verdad?, que perdura a través del tiempo. Es correcto, y veníamos hablando ahorita, que ojalá que siga para siempre y cada día seamos más. Esperamos en Dios en eso. Veo que se involucran muchísimo las comunidades también. Sí, claro que sí, es que es un llamado que hace la iglesia y no hay de otra, no hay por dónde agarrar. Es muy, muy bonito, muy emotivo para nosotros los fieles, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Que la tradición perdura a través de los días. Que perdure la tradición, sí, ojalá nunca se acabe. Porque es muy, muy bonito. ¿Les gusta siempre venir? Bueno, nosotros es primer año que venimos, sí. Pero me imagino que la filial también siempre viene. Ah, sí, la filial sí, claro que sí. Pero han venido otros compañeros. Compañeros, sí. La Sanisa. Ajá, ¿y cuál es la Virgencita? ¿Cuál es? La Inmaculada. La Inmaculada. Bueno, ¿qué les parece participar nuevamente en este desfile de los santos? Ah, muy bonito, muy hermoso. Bastante. Siempre vienen, ¿verdad? Sí, todos los años. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Ver a toda la gente participando. Claro que sí, es un gusto. Una actividad que se mantiene con los años. Siempre, tradicionalmente, la entrada de los santos es como el momento que abre las fiestas patronales de una forma más oficial. Hoy esperamos, y aquí a la espalda se ve, carrozas de todas las filiales de la parroquia y también de los grupos apostólicos que traen sus candidatas y también los patronos. También traen donativos para la fiesta y bueno, la idea es que todos participemos de esta alegría. ¿Cuántas filiales tiene la parroquia? De momento son 44, hasta el momento, ¿verdad? ¿Y participando hoy? Tenemos un promedio de unas 35, 40, por ahí anda, ¿verdad? Porque también hay que contar algunas carrozas de grupos apostólicos que vienen dentro del desfile. Con este desfile comenzaron los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador.